Pues buenas noches, chicos. Buenas noches. Que vamos a jugar un poquito de PGR Punishing. Que el juego ya 2 o 3 días que no lo he. A ver, lo he jugado. No lo he traído en directo. Pero vamos a por PGR Punishing. Y nos quedamos en el capítulo. En el capítulo 09. Porque me estás contando. 1, 2, 3. Y 09. Ah, pues bueno, ya está. Si quieren que juegue el 09, me lo juego. Bien, ya saben que parloteo a otro lado, ¿eh? Diego, saluditos y abrazos, Diego. Buenas noches, Diego. Aquí ya son las 11:55 en Puebla. Y bueno, buenas noches, Diego. Primerito, claro que sí, Diego. Bien, otra vez parloteo a otro lado. Pues vamos al lío, vamos al lío. Dice que es extremadamente peligroso. Me pide 4200 y tengo 2171. Podemos, seguro que no, pero que me lo rifo. Vamos a rifarle aquí. Saltamos. No creo poder, pero. Que no sea. Hay un astronauta que es muy pesado. ¿Dónde está? Programamos y luego, amigo mío, estamos fritos. Vamos a tener que hacer otras misiones, chicos. Este es imposible para mí, ¿eh? No, esto es mucho para mí. No, no me hubiera metido aquí. No vamos a poder, lo voy a intentar con todas las ganas del mundo. No, hombre, que ya me lo sé. Y yo, según mejoré a las chicas para, bueno, los robots. Para ahora en el directo reventar, pero me está reventando. No. Vamos, hombre. Matamos a alguien, ya es un logro, ¿eh? Y esta es la primera oleada, ¿no? No vamos a poder. Camina, tumba. El juego está súper épico, Diego. Se llama PGR Punishing. Es un juego que apenas llegó. Esta es tontita. Esta es tonta. Ya matamos a todo el mundo y tira los poderes. Bueno, el juego está súper épico, Diego. Se llama PGR Punishing. Está a tope sirope. Es gratis. Es un juego asiático que está de moda. Y hasta apenas llegó al continente. Y es una locura, pero en el mundo de habla inglesa. Aquí mucho en habla hispana, pues como que no les gustó, no lo juegan, pero el juego está pasadísimo, ¿eh? Tienes androides, tanto hombres y mujeres, y revientas que da gusto, mira. Eso sí, debo de aceptar que las mías ya me la mataron. Es que. A ver, que eran el doble de fuerte de lo que yo soy, pero lo intento, ¿eh? Un segundo, a ver. 1, 2, 3, 4. Checo el audio porque lo siento un poco fuerte. No, no, no me retiro, que me ha costado. No, 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 hija mía. Móvete. El juego es súper épico, ¿eh? Es la ley. Móvete, hija mía, muévete, que te matan. Inútil, muévete. Me la mata, me la mata. Vamos, cambiamos, cambiamos, cambiamos. El juego está muy bueno, ¿eh? Yo lo recomiendo. Es la ley. A mí me gusta mucho. Yo sé que somos muy poquitos quienes vemos el directo. Pasamos la primera etapa. Solo tengo dos chicas de tres. Estoy más muerto que otra cosa, pero bueno.
Hola, Diablo Loco, WhatsApp. ¿Es en línea? A ver, ¿necesitas internet para jugarlo? Sí. Por las misiones y eventos. ¿Es multijugador? No. Puedes, o sea, el juego lo puedes tú hacerlo solo, Diego. O sea, el juego tú lo instalas con un poquito de internet, necesitas el internet para las misiones. Pero lo puedes jugar solo, o sea, lo puedes jugar solo, todas las misiones son en solitario. Puedes hacer misiones cooperativas si quieres, pero no es obligatorio para las misiones principales, ¿eh? Es si tú quieres algunas misiones multijugador, las eliges, pero si no, yo lo estoy haciendo puro solo, puro solitario. Me estoy aventando la historia principal en solitario. Ya estoy muerto, pero bueno, lo intento. Pero tío, a mí el juego me gusta un montón. Somos muy pocos que estamos llevando este juego. Como no está en español, hay muy poca gente que que lo está probando. Les repito, es un juego súper de moda en Asia y apenas llegó al continente americano. Pero muy poca gente lo juega. Y más por el idioma, ¿eh? Otro anime, dice Dino. Sí, ya me acordé, eso mismo dijiste, Dino, cuando lo jugué la primera vez, hace una semana, creo. Digo, o sea, el juego me gusta un montón. Está, es un pasote. Bien, lo logramos. Me da 15 puntos. Qué asco. Me hubieras dado 30 juego. Esta parte es muy pesada para mí. Es muy pesada para mí. Le voy a bajar un poco también al audio. Denme un segundo. Que yo lo escucho hasta tope, ¿eh? ¿Verdad? El juego, les digo, se llama PGR Punishing. Es un juego de moda que está en Asia de moda. Apenas llegó al continente americano. No está en español, no les voy a mentir, no está en español. Es un juego cuyos gráficos están optimizados al máximo y es un pasote. Yo lo recomiendo. Si les gustan este tipo de juegos, lo recomiendo mucho. Buenas noches, Eric. Saluditos y abrazos, Eric. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, Buenas noches a todos los que anden por aquí. A los nuevos, a los que ya estaban, buenas noches. Bueno, ya les había dicho, no puedo yo con esta misión de estrella caída de Fallen Star. Dice, completa qué. Dice, por favor, completa prerequisito. Puerta 2 a 6 de Hayden. Bueno, vamos al Hayden. Que ya lo tenía yo esto. Perdón, ya tenía la historia oculta, ya la tenía yo pendiente. Vamos a darle a tope. Que la vez pasada jugamos con el artista del graffiti y dice, ¿qué es este lugar? Mira, que me lo salto. Parloteo otro lado. Ah, amigo mío, jugamos con esta tipa. Las misiones ocultas son como la misión detrás de cámara de las misiones principales. Buenos días, dice Diablo Loco. Esta ya la habíamos matado. Quien está al fondo somos nosotros. En esta ocasión personificamos al enemigo. Y en las misiones ocultas somos el enemigo, En la misión principal matamos a este enemigo. En las misiones ocultas somos el enemigo que hay que proteger. Me gusta porque te pone las dos caras de la moneda. Buenas noches, Fercho, ¿cómo estás? Estamos jugando PGR Punishing. Es un juego que, le repito, es un juego de moda en Asia que apenas llegó al continente. No está en español. No está en español, pero está padre, Este enemigo ya lo había matado yo en la historia secreta. Somos el enemigo que hay que defender. Es un poco chungo porque ya lo habíamos matado, pero lo logramos. Ya saben que parloteo, ahí el parloteo, sí, como no, adiós. Ya está, ganamos 20 puntos, subimos a... No, pues no subimos. Lo que sigue, bien, estas son las chicuelas que he mejorado. Las chicuelas a tope. Bien, chicuelas a tope. Ahorita les vamos a dar a palomero. El juego, eso sí, a mí me cuesta porque reflejos, ya que la pantalla hay que presionarla 60 veces. Hay que moverte rápido, los reflejos son rapidísimos, como ahorita. Si uno se pone lento, te matan.
Que sí. Por lo otro lado, que sí. ¡Vamos! Hay que matar a este fulano, pues bien, es Mortini. Hay que matarlo 22 veces, 21, bueno, ya estás. 15 veces, estás Mortini, hijo mío. Hombre, tú, 3 veces, estás muerto. Es fácil jugar con los enemigos porque tienen mucho más poder, ¿eh? Muerto, está muerto. Parlote otro lado, subimos a nivel 42, ¿eh? Y les enseño a mis androides con las cuales estoy jugando. Cobro esto y les enseño. Estamos jugando con tres... Bueno, tienes tres androides para jugar. Aquí members, uno B. Tiene... Hay, digamos, el tipo B que es básico, el tipo A, el tipo S, doble S y triple S. Yo estoy jugando con este robot, bueno, con este androide y con este androide. Cada androide tiene un arma diferente que hay que subirle. Tanto al androide como su arma y a su equipo de memoria. Su equipo de memory hay que subirle también. ¡Diego! Diego, acabo de ver 2 capítulos de la serie del calamar. Ya vi la serie del calamar. 2 capítulos. Y te digo algo, es un plagio de la serie... También de Netflix, que se llama Alice in the Borderland, que está en Netflix. Es una serie que se trata de juegos extremos, o ganas con dinero, o mueres y pagas con tu vida. Lo mismo trata Alice in the Borderland. Es una copia, tiene sus matices, pero es una copia de Alice in the Borderland. Trata de la gente que debe dinero, o que no sabe qué hacer con su vida, y se mete a otros juegos, y si ganas, es una pasta, si pierdes, pues te mueres. De eso trata mi buen Diego, pero bueno, está dominguera. También la gran cosa, a ver, hay detalles que no me gustaron, pero está pasable. Sí, ya sé que todo el mundo habla de esa serie, Diego, pero yo te recomiendo la de Alice in the Borderland. Vale más la pena que esta, 1000 veces, ¿eh? Es una copia, es un plagio. No voy a hacer directo hasta las 5, Fercho, ¿cómo crees? ¿De dónde sacaste eso? Voy a hacer directo hasta la 1, yo creo, nomás. Sí, es exacto, Fercho, es la serie de los juegos. Es la serie de los juegos. Y es un plagio de la serie de Alice in the Borderland, o sea, Alicia en la frontera, que está en Netflix. Y yo creo que yo lo vi en internet, que era un plagio, mi chica vio que era un plagio... Pero obvio, todo el mundo le gustó porque es un plagio. No sé por qué le gusta el plagio a la gente, pero bueno. Bien, estamos en la historia oculta. New Chapter. Aquí nos quedamos y le seguimos. Reclamado y le seguimos. Sí, señor. ¿Está buena? No. A ver, Diego, yo del 1 al 10, la serie le doy un 5. De verdad, es un plagio. No me gustan los plagios. La de Alice in the Borderland, que es la original, le doy un 8. Esa vale la pena. Esta es un plagio. Y no me gustó. No me gustó. Es un plagio. Toda la historia es un plagio. Cambian matices, pero es Alice in the Borderland detrás de cámaras y es un plagio. Y ya está. Amigo mío, ya entiendo cuando hicimos esta misión que todos estos tipos estaban muertos porque los matamos ahora. Amigo mío, ya lo entendí, ¿eh? En la historia original, todos estos tipos los revivimos porque están muertísimos. Porque los matamos en esta historia. Amigo mío. Este juego está chulo, ¿eh? Esta historia oculta está buena. Somos tanto el bueno y el malo en la historia. Me gusta. Bueno, siendo malos somos muy fuertes. Eso sí, hay que decirlo. Siendo malos somos muy fuertes ahí... No tiene mucho esfuerzo esto. Los otros, de bueno, tiene tanto esfuerzo que me matan. Aquí nunca me matan. Mira, yo te recomiendo que mejor, primero veas la de Alice in the Borderland. Diego. Vela. Ve 4 capítulos. Y luego ves esta serie.
para que veas que es un plagio asqueroso. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe, es un plagio, pero todo el mundo le gusta el plagio asqueroso. Ve las dos y ya me das tu opinión. A mí, sinceramente, la de este juego de la... ¿Cómo se llama? ¿Libélula? ¿Juego? Juego del calamar. A ver, está bien, pero está mejor el original, como todo. Siempre es mejor el original, siempre es mejor, fin. Bueno, a veces no, como Oreo. Oreo está bien, pero el original está mejor, creo. Hay originales que son feitos y copias que son malas, pero en este caso no. En este caso Alice in the Borderland es mejor. La copia es de llámese a qué va, es muy predecible. No te ofrece nada nuevo que no te haya ofrecido Alice in the Borderland. No sé, ya sé quién va a terminar. Esta historia fue de... Ya los maté. La de Alice in the Borderland es chico conoce chica y este es chico conoce chica. Y es de, ay, qué aburrido. En los juegos extremos, qué aburrido. Te estás aburriendo, Fercho. No pasa nada, Fercho. Pues yo iba a jugar Pokémon Unite, pero de verdad... ¿Qué tutorial? A ver, Pokémon Unit, qué porquería, de verdad. Un tutorial de más de media hora que no, ¿ya lo terminaste? ¿Cómo cuánto duraste en el tutorial tú? 5 o 10 minutos. Bueno, un tutorial de mínimo media hora que no te puedes saltar en el Pokémon Unit. Te digo, y es feo. Pokémon Unit, me lo odio por el tutorial que no te lo puedes saltar, es obligatorio. Ah, la película de La Casa de Papel. Yo pensé que era serie, Diego. Bueno, igual es película y no lo sé. Ah, mira, dice Fercho que la segunda temporada está buena. No sé, chicos, yo no sabía que era... Bueno, que tiene peli, les creo, pero yo no he visto ni la peli ni la serie. Yo aquí echando todo mi poder y tengo que ir aquí. Bueno. Bien, ahora sí, esto es lo bueno. Bien, cambiamos de chicuela, katana. Para atrás, que nos revientan. Aquí hay que tener buena muñeca porque el juego es pesadito, ¿eh? El juego aquí hay que tener un control extremo, ¿eh? Vale, dale, chicuela. Vamos. Como peleando como enemigo está muy fácil, ¿eh? Tiene razón, Fercho. Está un poquito aburrido incluso. Mata rapidísimo. Claro, ya salió Apex Legend, pero solo para... Para Android, chicos, no ha salido para Apple, porque Apple no deja que rastreen la información y por eso no ha entrado ese juego. Cuando Apex acepte no rastrear ni buscarte los mensajes, ni rastrear tu ubicación, ni tus contactos, entrará a Apple. Por el momento... Apex está prohibido en iOS porque quiere rastrear información. Por eso está prohibido, chicos. No es serie. A ver, ¿La Casa de Papel es serie o no es serie? Ya me confundí. ¿Es serie o no es serie? ¿Es serie, película o cuántas películas hay? ¿No es serie, no es película? ¿Es serie y película? ¿Cómo está? Ya me confundieron. Oh. Vamos a ver si ya puedo aquí, ¿eh? Uf, también van a reventar aquí. Bien. Este nivel es súper, súper heavy para mí, ¿eh? Veré si puedo. Me muevo. Aquí hay que ser rápidos, ¿eh? Hay que ir por los pequeños primero, hacerle daño al grande, reventar a los pequeños, moverte rápido. Muévete chicuela. Aquí un golpe y te revientan, ¿eh?
Este juego es como los juegos super extremos. De esos de un golpe es super heavy, un golpe y estás muerto, ¿eh? Aquí si no estás justo, estás muerto. Ahorita los leo que esto es super extremo. Y ni me la creo que me lo estoy haciendo, ¿eh? Normalmente siempre me matan de un golpe. Ya me la mataron, les dije, me matan de un golpe aquí. No, hombre, ya me la mataron otra vez. Ay, Dios mío. Y me quedan dos pequeñajos. Pensé que me quedaba uno. Este es el que me mató las dos, yo creo. Muévete. Solo es serie, pensé que era peli, chicos. O como sea, La Casa de Papel me la han recomendado un montón, ¿eh? Mátalo, por favor. Muévete, que ya más estás tu vida, hija mía. Muévete. Que se me va a acabar el brazo, ¿eh? Ya no puedo. Ay, Dios mío. ¡Mata al chiquito! No, muévete. Buah, estoy muerta. Está muerta. ¿Cuál querías jugar, Diego? ¿El Apex? Mira, Diego, Apex no está disponible para iOS todavía. Hay que esperar a que quiera jugar con las reglas de Apple. Pero Apex por el momento no está disponible. Yo por eso juego Omega Legend. Pero bueno, no pude y... Bueno, lo intenté. Ese es como mi némesis, ese nivel es mi némesis. Hay juegos así súper extremos. Este es el caso, que bueno, cobro todo. No puedo. O sea, ¿qué quieren que les diga? No puedo. Pero no se preocupen, chicos. Ahorita les subo y lo volvemos a intentar. Que si no. Un segundo. ¿Les puedo subir un nivel? Yo creo que eso va a marcar la diferencia. Aquí, members. Vamos a subirle a la chicuela. Otro nivel, perfecto. Le subo las habilidades, los skills. Ya saben que en español son habilidades. Algo es algo, es poquito, pero es algo. Yo creo que ya con esto espero reventar, ¿eh? Espero reventar, de verdad. Si no puedo, pues vemos otra misión, pero... Es que este juego es muy extremo, ¿eh? Tú tienes Android, Fercho, si tienes Android puedes jugar Apex. Los que tenemos iOS no podemos jugar Apex. Sonó raro la frase de mata al chiquito. Bueno, mata al robot pequeño. Vamos por la revancha, sí señor. Es que a ver, este juego está padre, pero es eso, es el típico juego super extreme. Que de un golpe te matan los enemigos, así de fácil. Cuando juego la historia secreta como enemigo, pues lo tienes súper fácil. Aquí la cosa está chungo de perico. Bien, pues vamos a intentarlo otra vez. Aquí en Barrel, en Challenge, Memory Rescue. Y vamos por esta memoria que se llama Heisen. Vamos a darle... Un nivel más, las chicas son un nivel más. No, no me seas pesadito, juego. Bien. Hace rato casi lo logramos, ¿eh? Aquí hay que moverse, pero rápido, ¿eh? A la primera que... Ya me la mataron. Muévete. A la primera que te van a pegar, uno se mueve, ¿eh? De verdad, aquí voy a sacar el bíceps y los pectorales con este juego, ¿eh? Bueno, no me la mataron de un golpe. Perdí 60% de la vida, pero no murió. Muévete. Es que los robots pequeños son muy tocapelota, ¿eh? Muévete, que estás muerto, camina. Muévete, pega.
Este, mátalo, 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 mátalo. No murió. Con mi poder máximo este no murió, Dios mío, cuánta vida tienen estos pequeñajos. Ay, Dios mío, sí. Sí. Lo logramos, lo logramos. Un nivel marcó la diferencia, Se trabó el stream. Recarga Facebook, Diego. Yo lo veo bien. Recarga. Debe de ser Facebook, Diego. Recarga, recarga. A ver, vamos a ver esta que me dice que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. La liberamos y es parte ahora de la memoria de nuestras jugadoras. Y eso sí, hay que liberar. Esto es un paso de 6. Un paso de 6, vamos. Dos, no, un paso de 5. Vamos, 2, nos faltan otros 3. Vamos a intentar este. Dice que es muy difícil, pero podemos. Recarga el juego, Diego. Debe ser Facebook. Yo lo veo bien, Diego. Es Facebook, Diego. Recarga Facebook. Bien, tengo un minuto 57 para matar a este fulano. Es invisible, genial. Bueno, ya empezamos otra vez. De un golpe me la mató, genial. Está a distancia, yo creo, porque es como un espadachín. ¡No! Y se teletransporta. Ahí quédate conmigo. Solo 3 veces más te tenemos que matar. A ver, no está difícil, pero ese es el problema. Un golpe y te mueres. Uf. Un golpe le bajó como el 70% de la vida a esta, Vamos, camilla, vamos, que me dejó aquí. Ya me la mató. Ay, Dios mío. Ya. Y el Pokémon me dice Alejandro, a ver, Ale, lo intenté, pero el tutorial es de más de media hora, no me lo deja saltar y es muy pesado Pokémon con el tutorial de media hora. Simplemente lo doy por perdido Pokémon. Me da toda la pesadilla estar con un tutorial de media hora, me obliga a jugarlo, ya le busqué de todas formas, no me lo puedo saltar y no. Ya, yo creo que mañana o pasado mañana jugaré Pokémon, porque el tutorial de media hora obligatorio yo me lo salto, De hecho estaba en eso, Ale, estaba en eso del tutorial del Pokémon, pero es que media hora con el tutorial lo terminó mi chica. Yo jugué como media hora el tutorial, no hace, voy exactamente a lo que me pide, no me deja, me bota aparte, me bota del juego. Mi chica terminó el tutorial. Y de hecho yo lo quería jugar desde hace rato el Pokémon, pero es que no puedo, no me deja. No sé por qué es tan pesado el Pokémon con eso, o sea. Bueno, vamos a intentar subirle a las chicas algo, a ver si esta le puedo subir su arma de pura casualidad. Necesito más poder, bueno, necesito 20.000 materiales que no tengo, genial. Pero bueno, vamos a ver si este le puedo subir. Le cambio, lo equipamos. Esta memoria es de mejor calidad. Bien. Bien. Es que tengo las memorias a tope. Simplemente los enemigos son muy fuertes. No tengo los materiales. No, yo estaba duro y dale con él. Lo hice 2 veces el tutorial. Ale, no. Simplemente me hartó. Mira. Me dices que son 6 tutoriales. No, bueno. Yo no sé cuántos hice. Pero yo me cansé y lo dejé. Mi chica lo terminó. Mañana jugaré Pokémon. Y ya está. Me llamo igual. Me registré igual en el Pokémon. Ceroli, Kale. Pero, a ver, a mí me dio toda la pesadilla el Pokémon. El tutorial del Pokémon me dio la pesadilla. No veo mal el juego, pero... Uf, que media hora ahí jugando, no.
No. Vamos a empezar misión con esta chicuela, a ver si puedo, porque está muy pesado el juego. Este está muy pesado. Bueno, vamos a darle. Esta no es mi jugadora, simplemente me la dan para probar, o sea, para que la compre. Digo, pero lo más seguro es que mañana me eche el Pokémon Go, Ale, que es que me da toda la pesadilla el tutorial. Normalmente uno en los juegos le dice saltar y ya está aquí, pues no se puede. Y luego... No, o sea, sí, no hablo de la capacidad, Ale, pero lo que me es un poco pesado es estar con un tutorial media hora y no poder jugar. Digo, eso es lo que me da la pesadilla, o sea, el tutorial no... O sea, deben de darte la opción, como todos los juegos hoy día te dan la opción, saltar tutorial, ok, ya está. Es tu bronca si uno no sabe o sabe jugar porque te saltaste el tutorial. Aquí Pokémon te obliga a echar de tutorial, lo que no me gusta. Sí, es pequeño, o sea, yo sé que pesa poquito. Pero yo no quiero jugar el tutorial, yo quiero ver el menú. Después de media hora no veo el menú. O sea, no, eso no me gustó. Mi chica ya terminó ahí el tutorial. Yo creo que mañana me echaré una partidita del Pokémon. Medio lo probé el tutorial, no se ve tan mal el juego, pero no me gustó que me obliguen a chuparme el mendigo tutorial, o sea, siempre uno se salta eso. Bueno, vamos a ver si puedo, porque la última vez me mataron y no duré ni un mendigo segundo aquí. A ver, tu familia, eso, dale. Vamos, tú puedes, eso es todo. Esta cajita que ya se me olvidaban hace mil años. Muévete, esquiva, eso. Pega. El CAM, bueno, ¿quién es el CAM? Esto es a distancia, Digo, por eso me dio ahí toda la pereza del tutorial, o sea, es el tutorial tal cual. No es el juego no lo veo mal, o sea, el juego lo veo bien, es el típico MOBA. Es el típico MOBA versus, pero no soy de comer... No soy nunca de comerme el tutorial, aunque me den monedas, no. Nunca he sido de eso. No saltamos esto, ya ven que yo esto, esta peca de los diálogos para otro día será. Y me voy a regresar, que ya pude el capítulo 4, gracias a los dioses, porque estaba haciendo el capítulo 9, Fallen Star, de Estrella Caída. Voy a ver si puedo hacer esta parte de... que es súper chunga de perico. Este juego es súper extremo, ¿eh? Este juego de un golpe normalmente los enemigos te matan. Hay que subir un montón para no ver esa diferencia. No el astronauta. Prefiero los bicharracos esos que parecen serpientes, pero no esto. El astronauta es muy tocapelotas.
Digo, por eso el Pokémon Go yo le pongo un atache, ¿eh? Le pongo un atache por obligarte a comerte el tutorial. Pero es que no le estoy bajando vida a este tipo. Hay que hacerle no sé cuánto de daño primero para dar. Ay, Dios mío. Por eso odio yo a este astronauta. Hasta ahorita le bajo vida. Hay que bajarle no sé cuánto de vida. Para, bueno, del traje. Hay que bajarle el traje para hacerle daño. Oh, venga ya. A ver, este juego me gusta, pero está súper hardcore, ¿eh? Pues, un golpe muerto. Muérete ya, hijo mío, muérete ya. A Caro, bueno, no sé, ¿te gustó el Pokémon Go? Dice que 2-2. Dice que más menos, Ale. No, claro, a mí también me gustan los juegos coloridos. Ay, sí, mira, te doy toda la razón, Ale. A mí me gustan los juegos con un montón de color. Me encantan los juegos opacos. No son lo mío. Yo quiero juego con color. Y si no, le busco que tenga más color. Pero no quiero yo el tutorial. Tío, por eso tacha Pokémon Go. Bueno, ahora los ayudantes del astronauta. Faltaban. Cambiamos. Digo, a mí, fíjate, el juego no está tan mal. Se me acaba la batería y me la matan. Digo, el juego no está tan mal, pero eso sí te digo, o sea, lo del tutorial yo le pongo un atache gigante. No, o sea, no. Poder máximo. No, que te matan, hija mía, muévete. Esto es culpa de vida, mi gato. Si me matan es culpa de vida. Otro todavía, estoy muerto. Desde que se acabó esto. No, muévete. Ayuda. Hasta mañana, Fercho. Saluditos y abrazos, Fercho, que descanses. Y nos vemos mañana también. Que descanses, Fercho. Nos vemos mañana. Y bueno, que le avances con la tarea. A ver si mañana podemos jugar Omega Legends. Que me como el plural y lo hago singular. Ya muérete. Bueno, que se murió Fuyo. Me conecto. Es lo que no ha visto mi chica de este juego. Que batallo para ganar. Que es muy, muy hardcore. Un juego de terror. Pues yo, a ver, estaba intentando también cargar, Ale, el Dead by Daylight. Que a mí me gusta. A mí me gusta mucho y lo he intentado cargar, pero bueno, no he podido, pero digo, a mí me gusta el juego. Bueno, voy a ver si aquí puedo ganar, porque nomás me matan, aquí en este juego nomás me matan. No, espérate, juego, ya empezamos, espérate. Normalmente siempre me saca el diálogo ahí, pesadilla. Y ahorita va a tope sirope. No, que me la mata. No. Es mi gato vivo. Ven. Es que a fuerza quiere su silla, él solo. Me dice que es aquí. Bien. No, muévete. Esta a largas distancias vale la pena, ¿eh? Esta cortas es la ley. La otra, la de la katana, es a media. ¿Me vas a ayudar, compi? Hombre, dice que se la tira. Muévete.
te van a matar, hija mía, que te lo dije, que te lo dije, si te lo matan es tu, si te matan es tu culpa, ¿eh? Bien, 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 bien. Uf, uf, hasta que gano, hasta que gano una misión, ¿eh? El que siga aquí. Estamos en teoría en una estación internacional espacial y matamos estas aberraciones extraterrestres. 30 veces hay que matarlo, bueno, genial. Veintidós veces hay que matarlo. 16, a darle, a tope. Se los juro, aquí uno hace ejercicio, ¿eh? ¡Muerta! ¡Sí, señor! Espécimen, espérame, Ale, lo apunto. Pero ya checaste que estuviera para... ¿Es 4 versus 4? ¿O cómo se juega ese, espérame? Espécimen, es gratis, está para iOS. Si me lo puedes checar, te lo agradezco, ¿eh? Bien, este ya lo terminamos. Todo esta parte de misiones ya lo limpiamos. ¿Qué pasa? Que el juego es tan buena onda que hay que repetir dos veces. La primera vez te da recompensa caquita y la segunda vez te da recompensa buena. El drop, el supply, el heteromer sample es lo que uno necesita para comprar en la tienda. O sea, el juego es súper toca pelotas, ¿eh? Entonces, pues bueno, me voy a echar el primero. Voy a echar el primero para que lo vean porque yo lo había jugado. Pero es muy pesado. El juego es muy pesado. En ese sentido, este juego es super hardcore. Por eso me gusta, ¿eh? Hay otros títulos más o menos del mismo índole. Pero bueno, no es para todo. El juego es hardcore, no es para todo, ¿eh? Ya vieron que al primer golpe estas chicas salen a su casa. Hay veces que está más fácil, hay veces que está difícil, hay veces que uno no puede y ya está. Vamos, camina de... saca la katanita, órale. Que me salió cara, ¿eh? Lo bueno es que nada más queda uno, porque si hubiera varios yo me iría negando, yo no me mato. Es cooperativo. Pero me gusta eso de cooperativo, me gusta, Ale. Ay, no subimos a nivel 43, lástima. Bueno, les digo, el juego es ahí un poquito pesado porque hay que jugar una vez para que te desbloquee la parte en la cual uno puede cobrar las fichas, bueno, los supplies que uno necesita para ir a la tienda y cobrar cosas buenas. Por el momento se me acabó mi estamina. Bueno, tengo 45 de estamina, ahorita recargué. Pero necesitas estamina para seguir jugando. Aquí vamos a cobrar todo. Cobro aquí, cobro acá. Hello, que estaba yo aquí. A ver, debe ser algo de por acá. Sí, señor, es algo de aquí. Aquí también vamos a cobrar, sí, señor, a tope sirope. Cobramos este también. Muy bien, cobramos. Somos nivel 43. Bien. Vamos a ver si en ítems tenemos algo para cargar. Nuestro, sí, tenemos tres. Que sí, no, que tenemos aquí para el máximo. Sí, señor. Tenemos aquí para echarnos la misión entera. No, por aquí no. Vamos a ir en el capítulo principal. Vamos al capítulo principal. Señor, señor. Órale, parloteo a otro lado. Bueno, pues yo lo pruebo. O sea, yo lo pruebo también. Es el de Specimen. Digo, yo probé el de Pokémon que me dijiste. No. El juego no está mal. No estoy contento con el tutorial. Pero igual el de Specimen me atrapa más, ¿eh? Pues ya ves que a mí los juegos estos de miedo me gustan. Grande.
Jairo, no sé qué, igual eres tú, Jairo. Un tal Jairo me mandó mi pasión, pero. Vamos a darle, señor. Reviéntalo de semana, vamos a darle. Ya estaban muertos. Esto fue totalmente innecesario, pero para que aprenda la idea. ¿Qué me dispara tú? Dice que es por aquí. Pues lo voy a probar a ver qué tal, ¿eh? Desde Pokémon, de verdad, lo quiero traer al canal, pero bueno. Digo, el tutorial sí, no. Yo me lo van a matar esta. No. Estos bicharracos explotan, ¿no? Pero dale, hija mía, dale. Es que está ciega. Me la mataron. Yo creo que hay que ir para adelante, ¿eh? Exacto, creo que hay que ir para adelante porque los bichos no se acaban, ¿eh? Me la matan. ¿Aquí qué hay que hacer? Enemigos bichos. No. Enemigos bichos. Ay, Dios mío, qué pesadilla estos bichos. Que sí, aceptamos no sé qué, aceptamos por aquí, aceptamos por allá, que sí. Bien, dice que dormitorio, por fin dormitorio está desbloqueado. Pero un segundo. Que sí, dormitorio. Vámonos. A esto me refiero, me dice el tutorial. Simplemente no lo quiero y me lo salto. Ya está. Pero yo tenía una solicitud de un tal Jairo. Ay, Dios mío, ¿a quién, amigos? Bien. Pendientes. Ah, no, pues no era Jairo. Yo vi un, se los juro, vi un Jairo, ¿eh? Pero bueno. Misiones, cobramos misiones aquí, sí, señora, tope sirope. Bien, sí, señor. Chichañol. Ahora sí, voy a ver qué dice el dormitorio. Don. Dice dormitorio, 600, ¿qué? No lo sé. Es la típica tetera de Genshin. O de Honkai, como lo quieran ver. Seguimos con el capítulo 4. Está muy pesado. Déjeme ver si nos alcanza para comprar unas cajas. No nos alcanza. No nos alcanza. ¿Para qué les miento? Aquí cobro. En Aerial Support. Aquí nos alcanza. Vamos a echar 10. Viene algo de oro. Sí, señor. Viene algo de oro. Es que no utilizo esto. Esta arma no la utilizo. ¡Tuercas! Muchas gracias por las tuercitas. Venga ya. Este personaje es la ley. Nivel A no está mal, pero lo de mejor nivel es. Bueno, no era, ese no es personaje. Es una mejora. Caca. Y ya está. Bueno, nos dieron un personaje nivel A. No está mal. A ver. Lo ideal es nivel S, pero bueno. Es lo que hay. Es una lástima que no pueda seguir aquí porque está muy pesado. Este nivel está muy pesado.
Capítulo 9 también está muy pesado para mí. Está súper en advertencia. Hay que subirle a las chicas, a nuestras robots, e ir para adelante. Me gusta porque este juego gráficamente está muy pulido. Está muy bien optimizado. Es súper, súper wow. Lo están viendo en gráficos normales. No están en gráficos máximos, ¿eh? Y el juego es un pasote. Optimización, rendimiento. Móvete, móvete, camina, que no, una vez aquí en lo que te puedes morir. No, este no, este no. No, y camina, muévete. Este ya está muerto, falta este. O sea, saqué mi poder máximo para nada. Pues genial. Pues genial. Pues genial, pero ganamos. Eso es todo, sí, señor. Parlote a otro lado. Que sí, que sí. Se ve que este nuevo escenario está bonito. Sí, se ve que este escenario está bonito. O la mansión, darle una mansión en el hotel. ¿Y eso qué es, tú? ¿Es amigo o enemigo este tipo? No, es enemigo. Pero le está pegando a los otros. Yo aquí le pego. ¿Pero qué es esto? Ya está muerto, ¿no? Ah, o sea que tengo. Bueno, lo hubiera dejado que los matara y les mato esto. Aquí es todos contra todos, por lo que veo. Todos contra todos, sí señor, sí señor. Sí señor. Nunca había visto ese robot. Nuevo, nuevo enemigo. Aquí hay un montón de enemigos, ¿eh? Emma. Pero, a ver. El robot de la. El robot pesado de la agricultura. Pero, ¿de qué me estás hablando? Falló no sé qué tanta cosa. Yo. Vamos a darle, sí, señor. Ahora vamos al desierto, por lo que veo. ¿O al desierto será? Mátalo, mátalo, mátalo. Muévete, muévete, muévete. Dale, 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 dale. No, 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 para nada. Esta es buena para los tipos de escudo. Bien, bien, bien. No, pero pues dale a él, dale a él, dale a él. Sí, a los de escudo reventada madre y padre. Para que aprenda. Lo matamos dos veces en un segundo, ¿eh? Ah, estás aquí. ¿Dónde estás, chicuelo? Quiero un amigo de estos. A darle, a darle, a darle, chicuela, a darle, revienta, 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 comida. Tienes una guadaña de dos veces tu tamaño, dale, dale, dale. Señor, 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 señor. Señor, señor. Subirles un nivel se nota aquí, ¿eh? En este juego un nivel. Marca mucho la diferencia, ¿eh? Mucho la diferencia.
Otra vez me lo salto, que ya saben yo que parloteo aquí y otro día. No, hombre, el gusanito, asesino, robot. Dale, conmigo, dale, 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 dale. Que le des, inútil. ¿Dónde está ahora? Preguntar. Conmigo, si me ayudas, sí, pero, ¿eh? Ya no está ahí, hijo, no te gastes, no te gastes la munición. No está ahí. Este no está difícil, pega. No pega tampoco tan duro, pero si te descuidas te mata en dos, tres intentos, ¿eh? Vamos a regresar otra vez a Fallen Stars, que estamos aquí. Está difícil, chicos. ¿Para qué les miento? No hemos podido con el normalito. Voto. 75 me cuesta el intento. Ya hace rato lo perdí. No, a ver, no me sale mucho a cuenta. Eso sí, no me sale mucho a cuenta. Es lo malo, lo malo. Bueno, mientras, denme un segundito. Voy cobrando todo. Que tenemos para cobrar lo que no, Sí, señor. Cobramos aquí lo que hay de sobra y más. Señor, señor. En Fallen Stars también dice que cobra aquí, cobra aquí. Aquí cobramos lo que sí, lo que no y lo que sobra. Apple Supplies. Aquí 1255. Vamos a abrir 5. A ver qué tal. Vamos a abrir 5. Sí, señor. Abrimos 5. No viene nada de oro. Buah, no pasa nada. No pasa nada. Caca, caca, caca. Un arma. No lo necesito. Caca. No pasa nada. Nos dieron una configuración de memoria para nuestro personaje de oro. No está mal, ya veremos. Esta le estoy metiendo todo lo que es de oro. No es aquí, tampoco es aquí, tampoco es aquí. Es aquí. Lo equipamos. Perdón. Vamos a entrenarlo, se mejora esto. Nivel 25, mejorada. Mejorada, ¿la podemos subir? No. No lo podemos subir, pero vamos a conseguir esos materiales, se pueden. Amigo mío, un nuevo nivel. Vamos por él, sí señor. Estamos aquí, prometido. Charraco, estate quieto. Bien, logramos lo que necesitábamos. Retrie. Bueno, ahora sí, esta ya le podemos subir. Sí, señor. Sí, señor. Le subimos. Confirmamos. Y le volvemos a subir. Solo vamos por cosas de fuego o de oro. No vamos por menos, ¿eh? Sí, señor. Este es como el experimento. Como es nivel S, nos dobleces el experimento. Era el nivel A. Era nivel A, ahorita es nivel S, pero le sigo subiendo material campechano de color fuego, color rojo.
Misiones, aquí dice que cobro diario. Cobramos, 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 sí señor. Bien, bien, seguimos con el capítulo 4, que hay que acabarlo ya. Hoy acabamos el capítulo 4 y vamos pa'lante, sí señor. El tipo se teletransporta por lo que veo, ¿eh? Se acabó en 2 segundos, para que aprendas, hijo mío. Así luego me hacen, ¿no? Me despedazan en 2 golpes y yo no puedo hacer nada, pero bueno. Saltamos, sí señor. Salto. Dale. No me digas que vamos a reparar esa cosa. Ya hemos reparado un jet. Mortini. Ay, hijo mío, te tengo que hacer todo el trabajo. Cambiamos porque esta va mejor con estos robots, cuerpo a cuerpo. Sí, señor. Así se hace esto. Y era hora que ganara yo, porque me revientan la cabeza. Y era hora que yo reventara cabeza de robots. Ahora le dijo a parlotear a otro lado, sí señor. Órale, que sí, dale. Vámonos. Dice que ahora está, dice Challenge Warzone, está desbloqueado. ¿Dónde es eso? A ver, coméntame. Está aquí en batalla, desafío, Warzone. Y pues bueno, otro día lo probaré. Que este lo tengo que pasar, que está muy difícil, está todavía muy difícil para mí. Cobramos aquí, ¿verdad? Historia, cobramos, está muy bien. Vamos a terminar el capítulo 4, sí señor. No, este no era, mil disculpas, era este. Vamos a lío, sí señor, a lío. Sí da miedo, pero no le entiendes. Pues con que dé miedo me late, dale. Katana en mano. Atrás conmigo. Estás muerto. Sí, señor. Así es esto, sí, señor. Vamos a cambiar de capitana.
A darle, sí señor. Vamos a cambiar capitana roja. Red. Ay, el parlote otro día, hijos míos. Parlote otro día. Vamos para allá, más enemigos, no pasa nada. Reventada padre madre aquí que le ponemos. Uf, pasote el personaje en doble S, ¿eh? Super special. Sí señor, reventada pero extrema que les metimos esta gente. No supo ni por dónde. Un segundito, déjenme cierro la puerta de la habitación y prendo la calefacción que ya se siente el frío. Bueno, ya nada más queda poquito para terminar este capítulo. Yo creo que dejamos el directo terminando el capítulo, ¿eh? Y ahorita les digo cuánto llevamos de directo. Una horita. Es poquito, pero bueno. Es poquito, pero seguro. Mata, chanea. Fácil y sencillo. Más fácil imposible. Empezamos misión, sí señor. Sí, sí. No, el gusano no, por favor, el gusano no. Que me matan, pura distracción aquí.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Éramos tres, ya mató a dos, creo. Creo que también me mata a mí. Muérete, hijo mío, así aprende. Pues así de hagas durante el directo dos niveles, ¿eh? Bien, no nos sacamos todas las estrellitas, se quedó el 95%, pero ya terminamos. Para el nivel 5, ¿qué nos pide? Por favor, dice completa del 3 al 6 en Hayden, no sé qué. Bueno, se ve que lo interesante es... Sí, señor. Se ve que lo interesante está aquí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. A ver. Las misiones secretas, ¿tan buenas? Tan buenas. Está muy fácil por el hecho de que eres siempre el enemigo. Chetadísimo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Aquí en Fallen Stars. Es que aquí Fallen Stars está muy pesado. Está muy Fallen Stars. Este, bueno, no he podido. Este al máximo, yo creo que sí podemos, ¿eh? Vamos a darle que sí se puede. No, tú, dale, dale, dale. ¿Qué me estás contando? Este tipo no me salió hace rato, ¿eh? Es que yo no sé ni quién es, ¿eh? Bueno, lo tenemos, no se mueve, ¿eh? Lo tenemos, bien. Uf, que hace rato un bofetón me salió volando. Con esta tipa no se mueve y lo tundimos bien. Regresamos, bien, 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 bien. A ver, es que aquí está muy pesado. Está muy pesado. Está muy pesado, al menos para mí está muy pesado. Me interesaría la ropita, No me interesa nada más que la ropita. ¿Para qué les miento? No está mal, pero. Uy, este está súper extreme para mí. Super extreme, super extreme. El Hayden White. El capítulo 1 y 2 de Hayden ya está. Nos quedamos en capítulo 1 y 2, ya está. Capítulo 3. Vamos a empezar a darle. ¿Qué pasó ahí? Te corretean bien feo. Se parece al Dead by Daylight, Alejandro, de pura casualidad. Amigo, ahora nos levantamos. Somos el de la pistolita. Pues a ver qué tal va este. Uf, está súper cool, ¿eh? Supongo que como es gratis, lo estás probando, va a estar. ¿Qué hace este tipo? Hasta algo, hijo mío. ¿Qué hace este tipo que nos mata, hijo mío? Mata. Está muy chafa, ¿qué quieren que les diga? Eso sí, va muy rápido, pero está muy chafa. No, tampoco es un
No me gustó, no me gustó. Mata muy raro con su escopetini. No. No estoy convencido. No me convenció, no lo compraría. No es un personaje que yo quisiera. No, para nada, no. Pero para nada, no. Y hay que jugar todo este capítulo con él, por lo que veo, no. Dice, estos animales biónicos parecen realmente quietos. Bueno, realmente silenciosos. No me gustan sus habilidades, no les entiendo. Hay que matar todos estos, ¿eh? ¿No has jugado el Dead by Daylight? Búscalo en internet, Ale, te lo explico rápido. Son unas personas que tienen que arreglar unos generadores para escapar de, de una zona cerrada en la cual un tipo te persigue y te mata. Si te encuentras de cuelga, puedes rescatar a tus compis bajándolos donde te cuelga. Pero solo una vez, después de eso, pues estás muerto. Solo te pueden rescatar una vez. Y hay quien tiene una habilidad para escaparse solo, quien repara más rápido los generadores estos de electricidad y cositas así. A ver, este tipo está muy chetado, sí, sus poderes no me gustan. No me gusta, o sea, el personaje está cool, no lo voy a negar, pero no es lo mismo. No me gustó, ya sé que es el personaje chetado que te ponen para que lo compres, pero no me gustó. No, cero patatero, no me gustó. Es muy X, está muy soso. Eso sí, denme un segundito, nada más checo aquí que... Somos nosotros nivel 43, podemos subir, por lo tanto, a las chicas nivel 43. Nada, y están a tope, sí, señor, 43. Ah, bueno, tú, 2, 43. 43, sí señor, a tope. Déjenme acomodo esto. Está 2200, 1800 y 2085. Esta me gustaría subirle más. La katana. ¿De dónde obtengo estos materiales? Me gustaría subirle la katana. Uff, ahora sí nos quedamos en ceros. Ya no tenemos para subir. Para pelear ya no tenemos. Estamos secos. Secos. Aquí vamos a ver si le podemos tirar. No le podemos tirar. Nos pide mínimo 1250. No le podemos tirar. Aquí le podemos tirar. No, creo que nos pide lo mínimo 2000. Sí, no. 2500 lo mínimo. Estamos también secos. No le podemos tirar a nada. Estamos secos. Pero sequísimos, Pues bueno. Esta su arma tampoco le puedo subir porque no sé qué tanto me pide, ¿eh? Uf, aún no me quedé. ¿Será que en la tienda le puedo subir? ¿Será que en la tienda puedo comprar algo de pura casualite? Vamos a ver. Sí, 30.000 lo compramos. Compro uno, ¿eh? Porque solo puedes comprar uno. Porque ya tiene un arma de oro. Creo que vale la pena subirle su arma de oro. Que es el arma más top que tengo por el momento, entonces vale la pena porque siempre me saca de apuros. Que se coma todas las armas chafas, por así decirlo, las armas baratitas.
arriba a tope sirope, le hace más daño. El resto del material pues no tenemos. Pero se ve que está a tope, se ve que está a tope. Ya 1937, era 1800, se ve la diferencia. Esta le podemos subir, no lo sé, vamos a ver. Deme un tantito. A ver. Vamos a subirle, creo que vale la pena. Vamos a entrenar. Puedes subir a nivel 35. Mejorada, sí señor, bueno, material no tenemos por el momento disponible, pero valió la pena. Esta la podemos entrenar a nivel 30, pues ya está, nivel 30 a tope, máximos. ¿Cuál más le puedo subir? No sé, creo que este me va a pedir materiales, efectivamente materiales que no tengo, no pasa nada. Pero 2127, se ve la diferencia, se ve. Este, bueno, no le he subido por el hecho de que lo más seguro es que le ponga otro artefacto. La que es doble S, esta también me interesa subirle todo a lo máximo posible. ¿Me va a pedir materiales? Es posible, no se los niego. Vamos a ver en entrenamiento que si me va a pedir, bueno, es una lástima. Pero está a tope, ¿eh? Vamos a ver, le podemos subir en otra cosa. Aquí no se puede. ¿Qué me pide para esto? Dice que los requerimientos por el momento no están disponibles. No sé qué sea, igual seguir subiendo, cositas así, no lo sé. Vamos a ver aquí al archivo. En misiones también vamos a cobrar. Cobro esto a tope, cobramos también a tope, esto ya está a tope, super a tope. Dice que bueno, que hay que desbloquear 15 veces una memoria, no tengo para más. Un segundito. Estamos listos. Ahora sí, mi gato Vigo ya se está. Uf, voy a bajar un poquito el brillo que me quedo ciego. Perfecto. Perfecto. No sé, igual si le subo una memoria random. Le subo por subir, no, tampoco. Nada más para que me den el logro en misiones. Porque le acabo de subir. Mendiga estafa. Pues bueno. Pues me estafé yo solito. Igual. No es subirle un nivel, sino los niveles máximos. Esos que necesita material raro, pero no tengo. Así de fácil, no tengo. Bueno, voy a echar un ojito al dormitorio y yo creo que ya dejamos aquí el directo, ¿eh? Sí, señor. Bien, dice dormitorio de Core Coins. ¿Construir qué? ¿Pero qué es esto? ¿Tipo de qué? Un piso. Un sofá. No sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Okay, son mis son mis jugadores, por lo que yo veo. A ver, ocupamos esta, sí.
Ocupo esta también, sí. Y creo que ocupa esta. Esta creo, sí. ¿Y dónde está la tercera? Amigo mío, ahí está. Permite, hija mía. ¿Pero qué es esto? Aquí. ¿Qué es esto? Madre de los dioses, ¿qué es esto? Decorar. Tengo algo para decorar. Dice que algo sí. Confirmamos, confirmamos, confirmamos todo. Un sofá, cama. Cancelar. No, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Amigo mío, les quité todo. Decorar, bien, tenemos cuatro cosas. Bien. Sí, creo que la camería viene aquí. Confirmamos. Este aquí está bueno. No, no, pero le damos vuelta que ahí. Bien. Un sofá aquí, todo guapichulis. No, no, tu sofá. Confirmamos y del otro lado pone este. Su escritorio para las chicuelas, sí, señor. Salvamos. Bien. Para atrás. Yo supongo que esto va así, ¿eh? Si no, yo me lo invento. Bien, tenemos un silloncito más para poner. Me voy para atrás. Amigo, las puedo aventar. A ver, está chistoso. Está chistoso. Muy raro. Dormitorio 1. Solo tengo uno. Está muy raro. Menú. Insuficientes ítems. Dice que para activar el dormitorio con residencia permitido por 5. ¿Por 5 qué? Ay, Dios mío, ¿esto qué es? Vámonos para atrás, ya está. Ahí estamos bien, ¿eh? Ahí estamos bien, no, no hay que moverle. Le avanzamos bastante la historia, me quedé bastante a gusto. Nos dieron un personaje que no era lo que yo deseaba. Pero bueno, así, así es la vida, ¿eh? Así es la vida. No es malo, el personaje no es malo, sin embargo, sí. Sí necesita mucho trabajo y wow. Personaje es nivel A, no pasa nada. No es malo, lo he probado, es muy bueno, pero ya le he avanzado mucho a estas. Y pide un machete, que en realidad es una falcata, no es un machete, es mentira, pero yo creo que aquí vamos a dejar el directo, chicos. Un saludo y un abrazo a todos, cuídense mucho. Y nos vemos mañana con más de Omega Guayen. Y hasta la próxima. Adiós, adeu, bye bye, chao, chao. Cuídense todos y mañana nos vemos con más aquí en el Rincón del Koala. Chao, chao. おはようございます、指揮官。地球を取り戻すため。